Bueno, chicos, estamos aquí en Aspen. Estamos saliendo del aeropuerto de Aspen. Hemos rentado una jeepeta. Hemos rentado una Jeep. Es una Green Jeep Grand Cherokee. Les voy a mostrar gastos sobre gasolina, precios sobre gasolina actualmente en 2022. Les voy a mostrar cómo es el viaje, cómo estamos andando, qué es lo que hacemos. Aquí estamos cinco peruanos estando aquí. Entonces vamos a ir dándoles pequeños detalles, grandes detalles de cómo es que tú puedes hacer tu viaje, pues como road trip, ¿no? Vamos a ir a Las Vegas, luego vamos a ir a California y luego nos regresamos hasta aquí, hasta Aspen. Así que si desean que les haga un video sobre Aspen, pues escríbanlo aquí en los comentarios y me comentan qué es lo que les parece este video y si es que les ha servido, si quieren alguna recomendación adicional. Puedo hacer un video sobre Aspen o sobre los precios, cuál les hemos rentado el auto. Aquí abajo le va a estar apareciendo aquí el precio en el cual hemos rentado el auto y pues vamos a estar viendo cómo nos va con la gasolina. Y aquí estamos en Denise, vamos a probar qué cosa es. Bueno, aquí estamos en Denise, hemos hecho una parada en Grand Junction. Acá están ustedes, saludos, hola, ¿no? Yo me pedí un smoothie, estas misas han pedido agua. La economía. Ahora le voy a mostrar qué cosas han pedido cada uno. Double cheeseburger para todas menos para el pudiente. Ah, puta madre, todos han pedido double cheeseburger. Yo le pregunté a la chica qué más rico y yo me pedí este burger chicken. Pero mira, está $12.49 y la cheese cheeseburger $2 más nomás. Cagones. Tienes que contar los impuestos. Sí. Pero igual es un dólar más. No, son $2 y medio más o menos. Igual también a ustedes les salen $2 y medio. Ah, pues está rico. Está para la lavadora. Es como un jugo de leche con plátano y fresas. Está rico. ¿Y de plátano? Sí, alucina. Chicos, recuerden que la comida en Estados Unidos también tiene impuestos. Entonces, al momento que tú realizas el pago de esa comida, realizas una transacción y adicionalmente te añaden los impuestos, te añaden los taxes. Entonces, si un plato cuesta aproximadamente $10, al final te va a terminar costando pues alrededor de unos $11 y algo, $12 y algo. Y adicionalmente también es costumbre en Estados Unidos dejar propina. Te puedes dejar $1, $2, $5. Lo que se acostumbra es dejar por lo menos entre el 15 al 20%, pero pues realmente pues depende de cómo te sientes con el servicio. Algunos restaurantes tienen el 20% incluido, pero en el que fuimos no tuvo, entonces todo bien. Ahora vamos a pagar. Primero acá lo que dice es que tienes que insertar la tarjeta. Insertas, esperas un momento, please. Dice, está procesando. Dice, please. Yeah. Y ahora tienes que insertar el zip code. Pero dice... Arriba. No, eso es del anterior. Privado, momento privado. Ya. El zip code es de la ciudad donde estás, luego de ahí retiras tarjeta. Ya. Do you want? Yes. Claro que yes. Espérate. Sí, quiero ver, sí. Ya, y ahora presionas uno de estos, como nosotros somos barateros, vamos a utilizar este que es el regular. Excelente. Este es el plus, este es el premium, pero me da pinche, así que vamos a... A tan cero. Conforme, señor notario. Y presionas y ya sale. Y le salió $75 con 42, casi 6 horas de... 5. Claro, acá ahora nos va a imprimir el recibo teóricamente. Ya está. Excelente. El recibo, ¿cuánto es? $75 con 42. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, de verdad! ¡Mira, está destre! ¡Eres un asesino! ¡Ay, qué triste! Vamos a matar a un huevo de mosca. ¡No! Eso es cuando pasa cuando estás aquí en verano. ¡Men! ¡Sí, mira! ¡Un culo! Chicos, con respecto a la gasolina, al combustible, lo ideal es que pues tanquees en lugares más baratos posibles, ¿no? Pero hoy en día, de aquí a unos meses, lo que ha sucedido es que el precio de la gasolina ha aumentado, el precio del combustible ha aumentado. Entonces, si hoy en día ustedes ven unos precios de $4 y algo, lo más probable es que haya subido $1 o $2 más el galón en distintos estados, en distintos países, ¿no? Entonces, eso es por el cambio de combustible. Obviamente, eso está al tiempo, pero igual de todas formas les informo para que pues planeen un poco su presupuesto, ¿no? Lo más probable es que estén unos 50 centavos de dólar o un dólar más de lo normal que están viendo en este video, ¿no? Y bueno, estamos quedando aquí en el Mardi Gras.
este es el cuarto. Esto. Es la televisión. Es esta cámara. Aquí estoy yo. ¿Qué tal? Es el baño. Teóricamente no sé para qué es esto. Yo creería que iba a ser una cocina. Acá tenemos un refrigerador. Y nada más. Chicos, cuando nosotros llegamos a Las Vegas en ese momento, solo fue una parada de una noche y el día siguiente íbamos a ir, pues porque yo era el único conductor, entonces yo era el que manejaba, entonces estaba un poco cansado y lo único que fuimos es pues pasear un momento para los casinos. Llegamos como a las 12:30 de la noche, salimos del hotel como a la 1 para ver algunos casinos, algunas atracciones que estén abiertas. Normalmente Las Vegas en la noche están abiertos más los casinos, las tiendas no lo están tanto, entonces pues también puede ser una opción ahí. Yo creí que era la ciudad que nunca duerme, pero es la ciudad que nunca duerme, con solo los casinos, con algunas atracciones, pero la mayoría de cosas está abierto pues en la mañana o en la tarde, ¿no? Entonces pues nosotros queríamos ver algunas cosas, pero lamentablemente estaban cerradas, ¿no? Entonces pues regresamos a dormir temprano y el día siguiente ya en la mañana pues nos fuimos a un mall a comprar. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en, ¿cómo se llama esto? Las Vegas Nord Premium, el outlet, y acá viene se compró su... El consumismo. Entonces ahorita estamos entrando a la tienda Guess para ver qué cosa es. Aquí están saliendo las gastadoras. Las que están con sugar. Con sugar, Raúl. A mí están que me hacen pagar absolutamente todo. Pues cagonas, ¿eh? Cagonas. Me hacen gastar toda mi tarjeta. Miren, ya me quieren hacer pagar más cosas. Opiniones del mall, ¿qué les pareció el mall? Se han comprado varias cosas. ¿Qué opiniones? Yo pienso que la mejor tienda ha sido Adidas. De lejos. El parque, Pandora, el parque nos costó $5 por si acaso. Después del almuerzo. Yo parezco sugar daddy que le pago todo. Tiempo free. La comida, perro. Vamos en receso. Excelente, ahí está, perro. Y aquí acabamos de llegar a Los Ángeles. Y este es frío. Bueno, no tanto, más o menos. Y este es el hotel. Ahorita les vamos a mostrar cómo es el cuarto. Bueno chicos, acabamos de llegar a nuestro hospedaje. Les voy a dejar aquí abajo cuánto nos ha costado. Y nos estamos quedando unos 2 noches, 3 días. Entonces lo bueno de esto es que tiene piscina, está aquí. Entonces vamos a estar contándoles un poquito, les voy a mostrar el cuarto y prácticamente nosotros vivimos aquí frente a la piscina. Y este es el cuarto. Este es el cuarto. Tenemos cama. Tenemos tele. Oye, está bien bonito, ¿eh? Tenemos esto. Ah, mira, ahí tenemos la plancha. Esto de aquí. Ah, tenemos plancha, ¿no? Oh, excelente servicio. También tenemos, tiene microondas, este es importante. Y aquí tiene un fridge. Oh, no nos han dejado nada. Acá hay café, hay que hacer café. Ah, sí, excelente servicio. Y mira, acá hay una sillita como para poder sentarme a trabajar. Excelente. Ya. Excelente. No sé si el desayuno que está al hotel. Acá están comiendo. ¿Qué va? Ay, qué rico. Yo quiero todo. ¿Qué es esto? ¿Huevo? Ah, sí, huevo. ¿Qué es huevo? Aquí está el desayuno.
Estamos saliendo para Universal. Acá está Diana. Estamos caminando para agarrar el bus. Teóricamente el bus creo que se agarra. Se agarra que. Ah, verdad, hace frío, traigan su chompa. ¿Qué mes estamos? Mayo. En mayo traigan una casaca porque hace un poco de frío. ¿Cómo se llama el hotel? Sunset West. Ahí está. Acá está. Está como 30 segundos caminando. Yo les dije que voy partida en 2 minutos, pero en realidad justo recién llegué. Estamos al frente de un Ralph. Estamos aquí en un Domino's, un Shalom, creo que no sé. Ah, venden frutas y un masal. Oye, acá venden comida india, está rico, ¿eh? Ya somos, pues. Sí, hoy sí la veo. Escúchame. ¿Qué quiere decir? Quiero decir. quiero dar las quejas. Que no quiero decir que tampoco sabemos cuánto cuesta y que Raúl me hizo botar mi té. Y aparte, que vamos a ver si hay tarifa aquí. Ah, vamos aquí sí tenemos. Hay tarifa aquí, ¿no? Ahí ¿no? ¿Por qué? Ahí viene. Entonces, al final, es $1.75. Pero no aceptan coins, no aceptan cambios, entonces no aceptan monedas. Entonces, tenemos que pagar $2. O sea, son $2. A menos que tengas una tarjeta, como la mía. Ah, sí. ¿La tarjeta cuánto está? $2. No sé, ahorita vemos, pues. Ella tiene una tarjeta, así que no sé cuánto nos va a salir. Y con la tarjeta, o sea, pagas una vez y tienes 2 horas para moverte. Ah, sí, 2 horas, pero nosotros vamos a ir a Universal como 5 horas. Es que no. Acabamos de bajar del bus. Tenemos que caminar. ¿Dónde tenemos que caminar? Como 5 minutos para allá. Ay, acá le pintaron el diente a todo. Bueno, acá no. Mira, acá también se puede tomar lime. Esto acá en Perú se lo roban. Y bueno, ya estamos en el metro. El metro más bonito que van a ver. El metro más bonito que vamos a ver, dice. Entonces, teóricamente bajamos del bus, del hotel, pagamos $2. Fueron 5 minutos nada más que estuvimos en el bus. Y de ahí estamos aquí. Luego de ahí caminas como 3 minutos más. Wow. Si tienes piernas chiquitas, 5. Ah, si tienes piernas chiquitas, 5. Si eres como yo. Si mides 1.74 m. Si mides 1.50 m como nosotras, son 5 minutos. Sí. Ella mide como 1.30 m, creo. 1.20 m, no pasa. Y Ay, y acá vamos a ver. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? Está bien, es la luz del contraste, ¿no? Y ahora, teóricamente tenemos que sacar aquí. ¿Qué tenemos que sacar? La tarjeta de tren para que no nos cobren tanto. Pero vamos a ver. Si no nos cobran tanto, pues entonces simplemente no sacamos la tarjeta. Pero lo que dicen es que sacamos la tarjeta porque tenemos 2 horas de ride gratis. Así que si te vas a un lugar y te piensas quedar más de 2 horas, ya mejor paga. Menos, en efectivo. Como que pagas, ¿no es? Pues tomar otra. Ahí están. Acá podemos sacar las tarjetas. Welcome back. Vamos a ver. Y aquí sacamos la tarjeta TAP. Está, entonces vamos ahorita a entrar aquí. Y ahí está, así nada más. Pone una tarjeta y ya. ¿Y ahora para dónde vamos? Creo que vamos para acá. Ay, mira, abajo. Mira, mira esto. ¿Qué es esto? Ay, qué chévere, son cámaras antiguas. Gracias. Hollywood. Ah, mira, esto es para subir nomás. Tenemos que bajar las escaleras. Así que si te has roto el pie, tienes que bajar cabrón. Y ahí está. Es un tren medio antiguo. Teóricamente nos demoramos como 15 minutos más o menos en llegar acá. Está rápido, esta cosa va rápido. Y acá estamos con estas pinturas. Y acá están las Minions. Y acá estamos aquí. Teóricamente de aquí se baja el tren y tenemos que caminar todo esto hasta aquí. Bueno, en vez de subir las escaleras, esas gordas van a entrar al ascensor porque ya, 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 ya,
Es horrible, no tomen el ascensor. Ay, Dios, huele feo. Ah, no, ya, ya aguanten la respiración. Acá subimos. Amigas, miren esa. Acá está el Universal Studios. Es con. O sea, es medio abierto. Vamos al medio. Ya tenemos que hacer cola. Ya arribó. Se llama Universal Civilizado. Y aquí quiero recalcar que como yo era el único conductor, pues estaba cansado y por eso decidimos tomar el bus hacia Universal. Fuimos en bus, luego de ahí tomamos un tren hasta Universal. Ahorita acá les va a aparecer seguro un mapita el cual recorrimos desde el hotel hasta ese lugar. Realmente es recomendadísimo, el hotel pues es medio céntrico y pues realmente hay muchas cosas por hacer en Universal. Si quieren ingresar al siguiente video, pues suscríbanse, denle like y pues estén atentos a la campanita para que pues les pueda mandar la notificación.